Ich weiß nicht, was das schon ist. Odín, ahí está, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¡Ey! ¡Ey! Buenas noches, familia de Terror al Extremo. Hoy nos encontramos en estas ruinas de una hacienda. Varios suscriptores me empezaron otra vez a mandar mensajes que viniera a esta hacienda y viniera a esta hacienda. Tanta fue la insistencia de... ¿Qué tal? Odín, estamos detrás de cámara, señores. Y su amigo y servidor, Luis Manuel Mote, familia. Acompáñenme. Buenas noches, familia de Terror al Extremo. Hoy nos encontramos de vuelta en esta hacienda, lo que queda de ella, las ruinas. Venimos otra vez a averiguar qué es lo que está pasando dentro de este lugar. Les vuelvo a decir lo mismo. Otra vez los suscriptores nos estuvieron diciendo que en este lugar se ven bolas de fuego, que se ve gente. De hecho, vuelve a hacer el paneo hacia allá, Odín. En ese pequeño pueblo, en la primer casa de que está sobre la carretera, con los binoculares, pues han visto aquí a la gente y bolas de fuego y todo ese rollo. Entonces venimos a ver otra vez qué sucede en este lugar. Se presenta detrás de cámaras. Muy buenas noches, amigos. Odín, para servirles. Y su amigo y servidor Luis Manuel Mote, familia. Acompáñenme en esta exploración. Súbele al 100 todo, que hacer los paneos despacio, Odín. Sí. ¿Tenemos el micrófono prendido? Sí, sí. A ver, déjame checar. Sigues grabando, sí.
porque si no. Desde que llegamos escucha esa música. Odín, baja las luces a un 10%. ¿Listo, hermano? Como que vi pasar algo allá. ¿Dónde? Allá enfrente. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Espérame. Apágala. La luz. No haga ruido, ¿eh? Ahorita la cambié nocturnamente. Mira, Odín. Mira, 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 mira. Sí, cállate, cállate, cállate. ¿Se lo veo a tu cámara? Como que están esperando algo, ¿no?
abajo el teléfono. Vente, Odín, vamos de este lado. Con las luces bajas, ¿eh? Allá están, apágala. En la torre, ¿estás escuchando? Sí, se oye bastante. Se oye un grito. Voy. Sí, se puede acercar tu cámara. No, pues esperar, güey. Ahorita con que no prendamos las luces.
¿Sí alcanzas a ver? Sí. Estuvo bien macabro eso. Horrible, hermano. Totalmente en silencio. Sí. Se escuchó como si rompiera una rama aquí enfrentito de nosotros. Exactamente. ¿Pero de qué lado se escuchó la patrulla? Del lado derecho, ¿no? Sí. Y ya no están. Estoy tratando de enfocar, pero ya no se ve nada. Uy, allá atrás, güey. Ay, güey. ¿Sabes qué? Prende la luz, prende la luz. No manches, escuché acá atrás también. Sí, ahorita enfoca, enfoca ya, Odín. No te muevas de ahí, nomás enfoca, enfoca. Que me vengo hasta acá, familia, porque dejé mi camioneta hasta de aquel lado y se escucharon ruidos. Pero lo que más me impactó fue ahorita lo que vimos allá. Sí, se quedó paralizada.
siguieron, pero ya no vi para dónde jalaron. Es como un túnel, ¿ya viste, hermano? Una fosa. Pero bueno, ahora sí comprobamos lo que nos dijeron. Ya esta es la tercera vez que venimos. Ay, ¿escuchaste? Sí. Estás mal, no te confíes, ¿eh? Uy. Uy. Ah, no. Oye, no inventes, fue aquí adentro, no hay nada. Como si hubieran corrido aquí, Odín. Ay, cabrón. Vente. El lamento vino de este lado.
Los paneos no se te olviden ahí, Odín. Lentos. Vente, ven. Escucha como un susurro.
Pues este árbol ya se ve, bueno, todo ya se ve bastante viejo de este lado, ¿eh? Pero mi pregunta es, esos que estaban ahí en el círculo, ¿a dónde cabrones se fueron? Odín, ahí está, ¿ya viste? ¿Ya viste? Ya lo vi, hermano. ¡Ey! ¡Ey! Está ahí. Odín, ahí está, ¿ya viste? ¿Ya viste? Ya lo vi, hermano. ¡Ey! ¿Ahorita que corriste se fue el micrófono? Sí, hermano. ¿Seguro o desde ese rato? No, ahorita que corre. ¿Sabes qué? Es que esos sí son vivos. Sí. Ya mejor no nos vamos a... ya no nos vamos a meter. Cuidado. Sí. Vente. No te quedes atrás, este Odín. Bueno, familia Terror al Extremo, yo creo que ya damos por terminado esta pequeña exploración. La verdad es que sí, pues no me siento tan seguro por las personas que vivimos allá adentro, y más ahorita que ya la vimos cuando ya veníamos hacia acá, en la parte de afuera. Se despide detrás de cámaras Odín, amigos, su servidor. Y su amigo y servidor, Luis Manuel Mote. Hasta la próxima, amigos.